Chinantecatl es el nombre que se le da al Nevado de Toluca. Y esto viene del náhuatl. Y quiere decir hombre desnudo. Todo esto porque sus picos parecen exactamente un hombre desnudo. ¿Qué pasa? Inició Omar, señora directora, y terminó dándome un mochilazo. Cálmese, Bernarda, por favor. Mire, precisamente llamé a la mamá de Omar para que hable con ella de la conducta de su hijo. Señora, su hijo es un problema. No, la que es un verdadero problema es usted. Digo, ya está muy vieja para ser maestra. No debería de estar ocupando un espacio en este colegio en el que pagamos muchísimo dinero para tener muy buenos maestros que eduquen a nuestros niños. Son unos demonios. Y no pienso seguir un minuto más aquí. ¡Renuncio! Bernarda, por favor. ¡Ay, que renuncie, por Dios! Y es lo mejor. De hecho, los padres de familia ya estábamos pidiendo su remoción. Y usted, consiga pronto una nueva maestra. Yo no voy a permitir que nuestros hijos se queden un solo día sin clases. No, claro que no salen las colegiaturas. ¿Bueno? Sí, señora directora. Habla Astrid Marcelín. Tenemos una vacante de maestra en el colegio y de todos los currículums, su perfil es el que mejor encaja. ¿Podría verla en la tarde en mi oficina para afinar detalles de su contratación? Me urge. Ah, claro que sí, señora directora. A la hora que usted me diga, estaré con usted. Sí, está bien, la veo en la tarde. Hasta luego. ¡Abuelubia! ¡Abuelubia! ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó? Me hablaron de un colegio privado. Me van a contratar para dar clases. Ay, te lo dije, hija. Que era cuestión de tiempo para que recibieras tu primera oportunidad de demostrar tu vocación, chiquita. Ay, soy tan feliz de poder dar clases por primera vez. Voy a ser tan buena maestra como tú lo fuiste. Claro que sí. Bueno, me voy a arreglar que no quiero llegar tarde a mi cita. Te quiero, abuela. ¡Te quiero mucho! Bendita seas, Virgencita. Le agradezco que vaya a darme esta oportunidad, señora directora. Va a ser mi primer año como maestra. Yo le agradezco a usted que tenga la disponibilidad de empezar mañana mismo. Me urge. No puedo tener un grupo sin maestra un solo día. ¿Y por qué renunció la anterior maestra? Bueno, no es que haya renunciado propiamente. La maestra Bernarda ya era mayor. Le llegó la jubilación. ¿Me hace favor de firmar su contrato? Ay, sí, claro, señora directora. Muchas gracias. Le aseguro que no voy a quedarle mal. No tendrá ninguna queja mía de los angelitos que serán mis alumnos. ¡Guácala! A mí no me gustan las espinacas. Ay, esta chacha inútil. ¡Isabel! ¡Isabel! Dígame, señora. A ver, ¿cuántas veces te voy a repetir que a mi hijo no le gustan las espinacas? Es sorda y tonta. Sí, señora, disculpe. Ay, ¿te vas a hacer la mártir? Ay, si todas las chachas son iguales. Ándale, apúrate, prepara una sopa ¿De qué la quieres? De letritas. De letritas, como dijo mi príncipe, sí. Ah, y me limpias bien los cubiertos, que parece que no les pasas un trapo desde hace siglos. Pero los limpié a la mañana. Pues los limpias mañana, tarde y noche, Isabel. Pues para eso te pago. Y muy bien. Ándale, ¿qué esperas? Sí, yo quiero mi pasta, no está cochinada. Ah, y límpiame muy bien el lugar de Omar, ¿eh? Antes de que se te ocurra servir en ese mugrero. ¡Vuélale! Uy, no, es que si parecen animalitos. Y luego no quieren que uno se enoje con ellas. Dime tú. Muchas felicidades, mi amor. Esperaste tantos meses para comenzar a dar clases. Ay, sí, querida, gracias por apoyarme en mi carrera de maestra. Te amo. Lo malo es que ahora voy a tener que esperar más tiempo para casarme contigo y yo ya quiero ser tu esposo. Yo también quiero pasar el resto de mi vida contigo, Iker. Pero también quiero ejercer mi vocación. Ser maestra es una de las profesiones más nobles y comprometidas que existen. Educar y enseñar valores a nuestros niños es primordial, porque son el futuro de cualquier país.
Hola, niños. Buenos días. ¿Y esa quién es? Seguro es nuestra nueva maestra, Mike. Seguro esta maestra nos va a aguantar más. No está ruquita como la Miss Bernarda. ¡Yes! ¡Ya tenemos asegurada la diversión! ¡Sí! Mi nombre es Astrid. Niños, niños, estoy tratando de presentarme. No da igual cómo se llame, Miss. Es igual que todas las Misses. Nos tiene que dar clase, no tirarnos rollos. Pues es lo que intento, comenzar la clase. Por favor, tomen sus lugares y esténse quietos. Guarda tu celular, por favor. No puedes usarlo en el salón de clases. Claro que puedo, Miss. Yo hago lo que me venga en gana. Mi mamá paga mucho dinero de colegiatura. Pues está prohibido el uso de celulares dentro del salón. Si no me deja usar mi celular, la voy a acusar con mi mamá. Pues acúsame con quien quieras. Pero si vuelves a usar el celular en mi clase, te lo quito. Y lo mismo va para todos. Así es que ya, toma asiento, por favor, y silencio. Bueno, pues hagan su libro. ¡Apúrate! ¡Te tocaste la pelota! Aparte, pareces una. Niños, niños, Omar, Sharon, Mike, por favor, dejen a Candy, la lastiman. Usted no se meta, Miss. Es la hora de recreo. Además, no la estamos lastimando. Estamos jugando. Yo sé que algunos juegos pueden parecer rudos, pero deben de aprender a jugar sin lastimarse. Ay, ven, Candy. Te voy a llevar a la enfermería para que te curen la raspada, ¿sí? ¿Puedes caminar? ¿Te duele mucho? No se vale, la Miss no tenía por qué meterse. Como que la nueva Miss nos empieza a caer gorda muy rápido, ¿no? Sí, a mí la Miss Astrid ya me está cayendo bien gorda. Omar, tu trabajo es un copy-paste. Nada más copiaste y pegaste la información de la página de internet. Pero lo hice, ¿no? No me hables en ese tono. Y no, no hiciste la tarea. La tarea era que investigaran y que cada uno con sus propias palabras escribía lo que entendieron. Y así como el tuyo está el trabajo de varios. La única que sí cumplió fue Candy. Y ella es la que va a tener el punto. Los demás, a partir de ahora, no entregarán ningún trabajo impreso. Todas sus tareas serán a mano y así van a tener que leer a la fuerza. No, Miss, escribir es de flojera. Es más, la voy a acusar con mi mamá de que se está pasando con las tareas. Omar, guarda tu celular. No, guardo, fíjese. Ahora mismo le voy a llamar a mi mamá. No vas a usar el teléfono en mi clase. Toma el mío, Omar. Háblale a tu mamá y acúsala a mí. La única que va a hablar con sus mamás aquí soy yo, para contarles de su mal comportamiento. Les pedí que vinieran porque necesito hablar con ustedes de la conducta de sus hijos. Es inadmisible. Lo que no vamos a permitir es que te tomes atribuciones que no te corresponden. ¿Por qué le quitaste el celular a mi hija? Sharon tiene 10 años, no tiene edad para tener un celular. Yo misma se lo di, porque necesito estar comunicada con mi hija. ¿Qué tal si pasa algo, si la secuestran o qué sé yo? Tú no eres nadie para quitárselo. Soy su maestra. Y nosotras las que pagamos colegiaturas altísimas y tú haces lo que nosotras queramos. Y si nosotras queremos que nuestras hijas tengan celular, pues ¿qué crees? Tendrán celular. Y olvídate de esas tonterías de escribir a mano, ¿eh? Mi hijo tiene una computadora carísima, como para que lo quieras regresar a la prehistoria. Pero es por el bien de los niños, para que tengan el hábito de la lectura. A ver, perdón, no, no, no. Nuestros hijos van a seguir haciendo la tarea en la computadora y entregando las impresas. Y tú las vas a recibir sin respingar, ¿entendido? Y devuélvenos los celulares, ¿ya? Es que no los tengo yo, los devolví a la dirección. ¿Qué le pasa a esa maestrita, eh? Se está tomando libertades que no tiene. Es que es su primera semana, hay que darle tiempo para que se aclimate. ¿Hola, aclimatas tú? Esa nueva maestra no debe cambiar las cosas, ¿eh? Más te vale, Mónica. Contamos con que tú sabrás entrenarla. Ese grupo es un caso, señora directora. Los niños son muy indisciplinados. Son niños, maestra Astrid. Así son todos los niños, inquietos. No, señora directora, no. Son groseros, agresivos, prepotentes. ¿Y cómo no?
Si sus mamás son peores que ellos. Maestra, no se involucre de más. Usted solo de sus temas, ya. No, señora directora. Yo soy maestra por vocación. Y ser maestra va más allá de darles conocimientos a sus alumnos. También hay que fomentarles los valores de la disciplina. No se meta en problemas. Pero no es ningún problema para mí. Es mi deber como maestra. Ahora veo por qué la maestra Bernarda dejó la clase. Seguramente renunció porque no aguantaba a los alumnos. Pero yo seguiré impartiendo mis clases de la manera correcta. Y de tarea van a resolver los ejercicios de las páginas 20 a la 25 de su libro de matemáticas. No, Miss, es mucha tarea. Y los quiero para mañana. No se pase, Miss. Tenemos partido de fútbol en el club con nuestros papás. El que no traiga los ejercicios resueltos para mañana no va a entrar a clase. ¿Omar? Hijo, ¿qué tienes? ¿Por qué vienes tan molesto, mi amor? Porque la misa es una manchada, ma. Nos dejó un montón de tarea. ¡Más de 5 páginas! No, 5 páginas es muchísimo. No, mi amor, tú haz lo que puedas. No te preocupes, no pasa nada. ¿Eh? Pero también nos dijo que si no llevábamos la tarea completa, no nos iba a dejar entrar a clases. Oye, esa maestrita, se está sintiendo con mucho poder, ¿no? Pues vamos a ver hasta dónde llega. Señoras, ¿qué pasa? Pasa que queremos ver si eres capaz de negarle la entrada a nuestros hijos solo porque no hicieron su tarea. Señora Emilia, es que los niños tienen fuertes problemas con la autoridad. Lo único que quiero es que sean disciplinados. No, la que tiene que disciplinarse aquí eres tú. Nosotras pagamos una colegiatura bastante alta, ¿sí escuchaste, verdad? Altísima, para que nuestros hijos entren a clases. Así que van a entrar sea como sea. Y los vas a recibir y les vas a enseñar porque para eso te pagamos, ¿entiendes? Ah, y ni se te ocurra volver a amenazarlos con dejarlos afuera del salón, ¿eh? No, porque entonces yo te voy a demostrar quién sí se va a quedar fuera, pero del colegio. Es que no debiste contratar a esa tal Astrid, es muy joven. ¿Qué? Fue la única disponible. Pues no nos gustan las ínfulas que se carga, ¿eh? Son ánimos de juventud, pero ya hablé con ella para que cambie. Pues no, no la veo a la altura de lo que pagamos en este colegio. Digo, no pago un dineral para que una jovencita se sienta con el poder de amenazar a nuestros hijos. ¡Vámonos! Permítanle a la maestra Astrid quedarse en lo que busco con calma quien la sustituya. Así sus hijos no se quedarán sin clases. Bueno, pues, parece bien. ¿No creen, amigas? Está bien. Perfecto. Que se quede en lo que consigue es un prospecto mejor. Digo, pagamos de las colegiaturas más caras de este país. Así que te vamos a exigir que nuestros hijos estén bien. ¡Sí! ¡Qué bueno que todos acusamos a la Miss Astrid con nuestras mamás! Sí, así ellos la pusieron en su lugar para que no siga de manchada. Vengan, yo ya no tolero a la Miss. Vamos a tener que hacer todo lo posible para que se vaya y no nos moleste más. ¡Sí! Saquen su libro de español. Ya quiero ver la cara de la Miss. ¡Qué chistositos! ¿Quién fue? ¿Quién metió ese sapo en mi cajón? Ninguno de nosotros fue, ¿verdad? No. Díganme la verdad. Es la verdad, Miss Astrid. Nosotros no sabemos nada de nada. A lo mejor el sapo entró por la ventana. ¿Y tú, Carly? No, Miss. No sé nada. Nada. ¿Ya va a pasar? Sí, ya va. ¿Ya listos? ¡Cuidado, Miss! Esa Astrid va a brincar tanto que va a llegar hasta el techo.
ahí vete si dices algo, Candy, porque te va peor. ¡Ay, viene, viene! ¡Muy bien! Todos quietecitos. Qué gusto verlos hoy tan bien portados. Ay. Me muero del susto cuando tronó esa paloma debajo del escritorio. Y por supuesto, nadie quiso delatar al responsable. Estás exagerando. Los niños no querían matarte de un susto. Son travesuras de niños, por Dios. No, señora Katia. Un día hasta me empaparon de agua sucia. Estaban jugando a las guerritas de agua. ¿Qué culpa tienen ellos de que tú te hayas atravesado? Son juegos. No, señora Emilia, no son juegos. Es bullying. ¿Bullying? ¡Qué absurdo! Ahora resulta que unos niños acosan y molestan a la maestra. ¡Ay, no seas ridícula! Señoras, en verdad estoy preocupada. Debemos hablar con los niños para que ellos corrijan su conducta. Tú no estás aquí para corregir nada. De los castigos de nuestros hijos nos encargamos nosotras. Así que tú limítate a enseñarles matemáticas, esas naturales y esas cosas. Porque para eso pagamos un dineral. Desde que regresaste del colegio, tienes esa carita de preocupación. Mis alumnos no están bien, abue. Son acosadores, agresivos, prepotentes y a sus mamás no las entiendo. Ay, hija, tienes que tener paciencia. Mira, una como maestra tiene que lidiar con las extravagancias de algunos papás de familia. Y más cuando no hay una directora que imponga su autoridad. Es un problema que se puede dar en los colegios privados. Como los papás son los que pagan y mantienen la escuela. Ah, pues es que ya estoy cansada de escuchar siempre lo mismo. Para eso te pago. Y lo malo es que los niños repiten las mismas frases. Ay, hija, creo que este problema necesita de manos expertas. Tienes razón, abue. Sería buenísimo que tuviéramos una psicóloga en la escuela. Los niños necesitan orientación. La orientación que no reciben en sus casas de parte de sus mamás. ¿Ha perdido usted el juicio, maestra? Ay, no, señora directora. Es necesario que haya una psicóloga en el colegio para que oriente y ayude a nuestros niños. Las mamás van a poner el grito en el cielo con la sola insinuación de que sus hijos puedan estar locos. No, no están locos. Solo están desorientados. Repiten el mal ejemplo que reciben en su casa. Los niños son así. Pero una psicóloga puede ayudarlos a corregir esos patrones para bien. Incluso hasta las mamás podrían recibir terapia. De ninguna manera. Ay, pero señora directora. Hágame caso y no se involucre. Si en verdad aprecia su trabajo, olvídese de la psicóloga. No siga metiéndose en problemas. ¡Linda! ¡Mamá, Juliana! ¿Qué es lo que dice Mike? No, yo no entiendo los puerquitos. ¡Ya no! Situación. Pero, señora directora... ¡Pero nada! Tú y ella lo van a pagar muy caro. Yo no gasto un dineral en colegiaturas para que mi hijo no esté seguro, ¿me oyeron? Voy a hablar con los padres de familia. Tiene razón, señora. Le ofrezco una disculpa y le prometo que este incidente no se volverá a repetir. Y la mamá de Omar ni siquiera me permitió hablar, aclarar la situación. Es mamá, mi amor, y seguro se cegó por el coraje de ver a su hijo agredido. Yo no agredí a Omar, abue. Fue él quien agredió a una compañera. Yo solo lo separé. Nos
rasguños solo fueron un accidente. Hija, lo importante ahora es solucionar este malentendido antes de que se haga más grande y se salga de las manos. ¿Qué hago, abuelo? Ir a hablar con esa señora. A lo mejor ahorita ya está más tranquila, hija. Pero es que esa señora no escucha a nadie. Cree que por tener dinero tiene todo el derecho de humillar y de aplastar a quien sea. Tu abuela tiene razón, mi amor. Tienes que ir a hablar con ella. Claro. Es más, yo te acompaño y yo mismo hablaré con esa señora. No, mi amor, muchas gracias. Soy yo la que tiene que solucionar este malentendido. ¿No te atreves a venir a mi casa? Señora, estoy aquí porque quiero aclarar ese malentendido. No, ningún malentendido. Mi hijo tiene rasguños y moretones en sus brazos que tú le hiciste. ¡Mamá! Es que las cosas no ocurrieron como dice Omar. Ay, ¿ahora le dices mentiroso a mi hijo? No, si eres una cínica. Pero te vas a arrepentir de haberle puesto una mano encima, ¿me oíste? Déjeme explicarle, por favor, cómo sucedieron las cosas. No, cállate, es que ella ya no te quiere escuchar. No te quiero escuchar, no me interesa. Fuera de mi casa, ¿cómo vas? Sí, mamá, que se vaya. No quiero que me pegue otra vez. Omar, por favor, tú tienes que... ¡Isabel! Isabel, ¿por qué te estás gastando que no oyes que te estoy hablando? Si te pagaron una miseria para que fueras una buena para nada. No, señora, disculpe, me vine lo más rápido que pude. Mira, acompaña a esta mujer a la calle. Ya asegúrate de que se vaya. Sí, señora. Pero no hemos terminado de hablar. No, yo ya terminé de hablar y no te quiero escuchar, así que lárgate de mi casa. Sí, fuera de mi casa. Acompáñame, por favor. ¡Fuera, lárgate! Estas fotografías de las lesiones de su hijo serán anexadas al expediente de la denuncia. Esa mujer atacó a mi hijo. Y si fue capaz de agredir a mi hijo, puede agredir a cualquier otro alumno. Haremos las averiguaciones correspondientes, señora. No, es que ¿qué más quiere saber de esa mujer? Aquí tiene a mi hijo con las heridas. Ya están las fotografías, por Dios. ¿Qué pruebas quiere? ¿Que mate a un niño? Esa mujer es un peligro y usted tiene que hacer algo para que esa mujer no vuelva a golpear a ningún otro menor. Agente, por favor, cumpla con su deber. No hubo manera de que me escuchara esa señora. Tanto la mamá como el hijo fueron muy agresivos conmigo. Ay, pobre niño. Solo repite lo que ve en su casa, hija. Yo creo que mejor deberías de renunciar a ese colegio, mi amor. Así te ahorrarías muchos problemas. Solo llevas un par de días y mira. Huir no es la solución. Aunque renuncie, el problema va a seguir. Los niños van a seguir siendo agresivos. Lo fueron con los maestros anteriores, con los maestros que están ahí, con la directora, conmigo. Y lo van a hacer con los maestros que vengan después. Sí, dígame. Buenas tardes. Soy el agente Cataño y estoy buscando a la señorita Astrid Marcelin. ¿En qué puedo servirle? Está usted detenida. ¿Pero por qué? Hay una denuncia en su contra por agresión a un menor. Por favor, llévensela. Pero no. Pero yo no lo agredí. Mi nieta es incapaz de golpear a nadie, menos a un niño. Yo no lo agredí, suélteme, por favor. ¿Me permite, por favor? Tranquila, mi amor, tienes que estar tranquila. Voy a llamar al abogado en este momento. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Pero! ¡Ay! ¡Abuela! ¡Javi! Licenciado Rentería, tiene que venir de inmediato. Se llevaron detenida a Astrid. Ay. ¡Ella fue! ¡Ella fue la que me pegó! ¡No fue así, Omar! ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! ¡La única verdad es que te vas a podrir en la cárcel! Por favor, llévensela a los separos. ¡Te juro que te vas a podrir en la cárcel! ¿No oíste? Por favor, abogado, haga algo, se lo suplico. Saque a mi nieta de aquí, ella no es una criminal. Lo sé, señora. Astrid es acusada por golpear a un menor. Y mientras el agente del Ministerio Público hace la...